Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señora o señorita doña Montserrat. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Me voy a presentar. Soy del departamento de domiciliación de nóminas de... Sí. Vamos a ver, me han mandado un informe desde Vigo de que usted ha domiciliado sus nóminas referente a una oferta que teníamos de que regalábamos dos televisores. Sí. Vale, perfecto. Vamos a ver, le comento. La situación de las televisiones, estamos teniendo problemas porque están agotadas. Sí. Entonces yo le voy a proponer lo siguiente. Mire usted, ante el problema que tenemos de las televisiones, nosotros estamos saliendo un poco del apuro hasta que esto lo solucionemos, porque nos ha dicho la central que paremos un poco la promoción de las televisiones porque ha sido un éxito tan brutal que hasta nosotros mismos estamos sorprendidos. Y yo la ofrezco, señora Montserrat, desde lo que es lo más discreto y lo más, digamos, disculpable del departamento nuestro, del departamento de domiciliación, de ofrecerla un chándal muy original, muy bonito, que nos han mandado. No, ¿y si espero? Es que el problema está... Sí, yo le cuento, mire... como queremos complementar todo esto, habíamos pensado, como usted es una mujer, pues haberle pues comprarla crema de cuerpo. A ver, y comprarla, si nos da usted las tallas, estamos en el departamento del banco, tenemos un departamento de lencería un poco, digamos, especial, con firmas bastante buenas, y si usted me dice sus medidas, pues más o menos le podemos mandar pues un conjunto de cama, alguna lencería así un poco atractiva y todas estas cosas. Pues tendría que pensármelo a ver si me sigue interesando, ¿no? Yo la entiendo perfectamente, pero nosotros aquí en el departamento comercial del banco le puedo asegurar que cuando usted vea los chándal le va a encantar. Ya, pero es que, por ejemplo, la televisión sí me hace falta. Yo te he dicho que tenía que comprar una. Yo la intento entonces complementar. Entonces es algo que sí necesito estudiar, no te puedo contestar ahora. Ya, otra cosa que le quiero comentar. Aparte del chándal, de regalarle unas zapatillas de su número para usted y para su marido, aparte también de regalarle un llavero del banco muy bonito para que tenga usted las llaves de su casa, también estamos dando una freidora. Claro, es que es lo que te digo, es que a veces no es el valor de lo que te ofrecen, sino lo que te sirve de lo que te ofrecen. Ya. Una cosa que le puedo hacer, señora Montserrat, como yo esta oferta que le estoy dando del banco, yo sé que usted en estos momentos se siente disgustada porque, por supuesto, la ilusión de hacer dos nóminas, como usted ha hecho el contrato con las tarjetas y todo, ¿a usted le importa de que yo le regale una mía que tengo en mi casa usada? Una y por la otra el chándal y las zapatillas. Correcto, yo le daría la televisión mía que tengo, de la nómina mía que me regalaron a mí. La televisión mía tiene ya 2 años y medio, 3, pero está bastante bien. Entonces, yo le daría mi televisión más o menos para complementar. A mí no me importa que... Vale. Se lo digo porque, mire, llevo poco tiempo en este departamento comercial y están las cosas que si me quitan ahora el contrato de usted lo mismo me echa, ¿sabe? Pues lo siento mucho, que le diga. Cada uno hace su trabajo lo mejor que puede y si joder, podemos bien... ¿Cómo es usted también, joder, por dos teles? ¿Es preferible que me echen a la calle? ¿Lo ve usted normal? Pues no, pero eso ya es problema de su jefe, no mío. Pero joder, si le estoy dando mi tele... Bueno, me deja un teléfono, le llamo mañana. Me voy a dejar un teléfono donde usted se ponga en contacto conmigo. Le voy a pasar con el departamento de nóminas, ¿vale? Vale, de acuerdo. Haga usted el favor, hombre, a ver si me van a echar del trabajo. A ver, pues páseme con el otro departamento. Le paso un momento, gracias. Mom, dime. Mom, te quiero. Montserrat. Dime. Hay unos chándal preciosos. Hay unos chándal de maravilla. Oye, esa no me lo mandarás, ¿no? Ahora. Hombre, por supuesto que te lo vamos a mandar. Danos las tallas que te estamos mandando ya el chándal. Vale, vale. Te estamos gastando una broma desde aquí, desde Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo. Ya me lo imaginaba. Estás en directo y con simpatía, además. Vale. Venga, Montserrat, un besote muy grande, cariño. Venga, chao a las dos. Chao, adiós, Sonia. Un beso, Isi. Chao, bonita Sonia. Chao. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas.